Rubén Nelson Olivera, presidente del Club Tranquera, su saludo a la masa social, su impresión de este tan significativo aniversario de la institución verde y negra. Bueno, a toda la masa social que hoy nos está acompañando en los 75 aniversarios del Club Atlético Tranqueras, mis sinceros saludos, y los que no han podido venir por un motivo u otro, me imagino que nos estarán recordando, y en el momento del brindis lo recordaremos con mucho cariño. ¿Cómo se encuentra la institución en cuanto al trabajo en sí de la comisión directiva? ¿Está apoyando la comisión de damas? A nivel deportivo, si bien la actividad no ha comenzado, sabemos que se trabaja siempre a pesar de esto. Se está trabajando, ¿verdad? Sí, la comisión directiva trabaja con una subcomisión de damas, la cual está trabajando muy bien. Y en la directiva, en estos momentos estamos abocados a un estudio
de un proyecto en el cual ya está pronto, donde trataremos de, con el Ministerio de Obras Públicas, firmar un convenio donde la misma canalizaremos y rellenaremos la popular laguna de Tranqueras, donde ahí será levantado un estadio de fútbol. Esas obras, con refacción de la parte edilicia de nuestra sede, van a ser firmadas, a no dudar, en muy corto plazo. Bueno, felicitaciones por el aniversario y nuestro deseo de que sigan por el sendero del trabajo y de los grandes éxitos. Muchas gracias, amigo periodista, y esperemos poder culminar nuestro anhelo, que es la construcción del estadio y, lógicamente, nuevos logros en la parte deportiva.